güey. No lo oí, chévere, me chévere. ¿Eh, güey? ¿Pero cómo comenzó la plática, güey? No, chévere oyó. ¿Pero qué oyó? Porque pues eso. ¿Pero qué te dijeron en el radio? No, me tiraron a León. Enséñame el tatuaje del Buki, güey. Yo les dije. Mira lo que le hizo el chévere. ¿A quién? ¿Qué? El tatuaje. ¿Qué? El diseño que hizo el chévere. A ver, güey. Arriba Pachilán, ¿eh? ¡Órale! Otra vez, pero, y luego, ¿qué opinaste de los Jotos, güey? No, que está bien. ¿Que está bien? Simón le dice, está bien. ¿Qué está bien? Digo, que le den quebrada, que adopten a un niño, o un niño, o lo que sea, que está desamparada, que está bien. ¿Verdad? Digo, porque tengo un futuro. Simón. Yo le dije, no. Ellos saben lo que hacen. Y el niño o la niña puede tener un futuro. Sí, abuelo. ¿Verdad? Sí. Y le gané el tirón. Por eso me colgó el puto. ¿Qué te dijo? Ah, no, muchas gracias, pues. Bye, bye. Güey, ¿pero qué le pidiste? ¿Qué le pidiste al vato? Nada. La real. ¿Cuál, güey? Pues la que fuera, le dije. ¿Cuál te puso el brazo? Nada, ni una. ¿Y cuál te sabes de los bookies, güey? Todos. A ver, cántate una. Y sigo esperando. ¿Y quién es Miguelito? No. ¿Y quién es Miguelito? El tatuaje, güey, ¿qué es de Miguelito? No, así no me. No, ¿quién es Miguelito? Pues no sé quién es. Ahí está Miguelito. No, mira, espérate. Ah, está. Pero como que no se me llevó un 6. Ya lo que te iba a decir apenas, dije que te fuera de ronda. El único que Pepe el Toro. ¿Tu papá es Pepe el Toro o qué, güey? Era. Ya murió. ¿Cómo murió, güey? En un avionazo. ¿Qué? Tuvo un viaje aquí. A ver, ahí está una risa para te caché, güey.